Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora vamos a dialogar con Astrid Garzón, voluntaria del Banco de Oxígeno de Quito. Bienvenida, Astrid. Gracias por haber aceptado esta invitación. Este es un tema muy importante porque en redes sociales, a través de diferentes medios, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, se hacen pedidos de personas que necesitan oxígeno, oxígeno clínico, entiendo que se llama, para precisamente algún familiar o algún allegado. ¿Cuál es el trabajo que realizan en este caso el Banco de Oxígeno para precisamente ayudar a estas personas que requieren de este producto? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Sí, el Banco de Oxígeno de Quito es una iniciativa de ayuda humanitaria en la que se presta tanques de oxígeno llenos a aquellos que están en una emergencia con la única condición de que el tanque sea devuelto inmediatamente, que lo termine de utilizar lleno, así como lo prestamos, para que así se pueda salvar otra vida. Estos tanques de oxígeno, ¿de qué capacidad los tienen ustedes o cómo la gente puede acceder? Porque este es un tema muy importante. Hay personas que están buscando desesperadamente en diferentes lugares de oxígeno y hay algunos que no tienen los medios necesarios. Entonces, esta alternativa es muy importante, pero ¿de qué tanques estamos hablando? Bueno, son tanques de 6 metros cúbicos. Esta es una iniciativa ciudadana que comenzó en Guayaquil hace un año, cuando la pandemia estaba en el tope. Nosotros en Quito hemos sido ayudados por el Banco de Oxígeno de Guayaquil. Comenzamos apenas hace semana y media que empezamos a ver, como usted lo decía, en las redes, esta necesidad tan grande de la gente y entender un poco esa sensación de qué puedo hacer, cómo podemos nosotros alivianar esa carga que tiene la gente. Entonces, esta es una cadena de solidaridad. Estamos comenzando hasta ahora. Trabajamos a través de padrinos que apadrinan un tanque y estos tanques los empezamos a rotar en la gente que lo necesita. Hasta el momento, ¿cuántos tanques, cuánta acogida han tenido ustedes en esta nueva iniciativa? Bueno, que usted dice que inició en Guayaquil, pero que se ha extendido a Quito. En Quito, como le decía, llevamos semana y media. Hemos tenido la generosidad de ya varios padrinos que compran un tanque y ese tanque nos lo dan para que lo prestemos a la gente y les garantizamos que si en algún momento, Dios no quiera, lo llegan a necesitar, pues ellos puedan tener acceso a ese tanque. Entonces, ahorita estamos rodando más o menos por todo Quito, más o menos unos 13 tanques. Cuando un padrino llega, pues ya tenemos otro tanque para seguir ayudando a la gente. Hay tanques que ya han ido, han regresado y están dando su segundo respiro de vida a una persona. Y las personas pueden acceder a estos tanques a través de un link que está en nuestras redes sociales, donde ellos llenan un formulario y los voluntarios llaman a validar la información y si hay disponibilidad, prestamos este tanque. Este tanque lo prestamos sin ninguna condición, como lo dije antes, solo con la condición de que lo regrese y que las personas hagan parte de esta cadena de solidaridad, porque ahora ellos van a ayudar a otros a salvar otra vida. ¿Cómo se ingresa? Bueno, entiendo yo que ustedes tienen en Facebook como Banco de Oxígeno, ¿no? O sea, ingresamos a Facebook, también en Twitter, entiendo que están muy activos para poder acceder a ese link. Banco de Oxígeno Quito en Facebook, Banoxígeno Quito en Twitter y Banoxígeno Quito en Instagram. Son las tres redes sociales donde está posteado el link. La gente entra, son 4 preguntas muy fáciles simplemente para poder registrarlos y poder ayudarles. Perfecto. Ahora, ¿cómo se puede ser padrino? Bueno, para ser padrino también a través de nuestras redes sociales nos pueden dejar un mensaje y nosotros les contactamos donde hay un tanque que ellos pueden comprar. También parte del interés nuestro es que no haya especulación, ¿no? Que la gente pueda comprar a precios justos, porque en estas situaciones se da mucho la especulación. El padrino recibe factura directamente de la empresa que en ese momento tenga disponible un tanque. Nosotros tenemos el tanque, inmediatamente nos lo dan, comienza su
su trabajo silencioso de salvar vidas alrededor de la ciudad. Qué interesante. El tipo de tanque y el tipo de oxígeno me parece que es algo muy importante porque vi asimismo en redes, en el sentido de que hay empresas que están, y esto hablando de las empresas que comercializan este tipo de producto, que hay empresas que están vendiendo oxígeno industrial y no oxígeno clínico o oxígeno que se requiere precisamente para atender a las personas. Entiendo que hay una diferencia, que se pueden utilizar los dos, pero que hay una diferencia que en determinado momento podría causar algún problema de salud. No sé si nos puede explicar algo de esto, Astrid. Bueno, nosotros no tenemos esa expertise, pero sí le decimos a la gente que cuando nos entregue recargado el tanque, se asegure de ir a una empresa autorizada que le dé oxígeno medicinal. Oxígeno medicinal. El oxígeno industrial no sirve. Realmente es algo que desconocemos, pero preferimos que la gente vaya a la fuente de donde le pueden dar la información correcta porque sabemos que es un tema delicado, ¿no? Es su salud la que está de por medio. Ahora, en cuanto al proceso para el proceso para la inscripción, el proceso, ustedes dicen que recién están en el mercado, obviamente habrá gente que no conoce. Esto se inició en Guayaquil, pero me parece que en Guayaquil les fue bastante bien. Es decir, la experiencia de Guayaquil es muy importante y que ahora se está obviamente extendiendo a Quito. En un año en Guayaquil pudieron ayudar a 150 familias, tienen 35 tanques rodando, nos han prestado también algunos tanques porque trabajamos en equipo. Aquí en una semana ya hemos logrado que estos tanques hayan ido, incluso ya hayan ido y vuelto una vez los que tenemos y llevamos semana y media. Así que pues nuestro llamado es activar la solidaridad, que esto se vuelva una cadena de favores. La base es la confianza. Es completamente la confianza, porque el padrino para darnos el tanque y la gente, y la confianza nuestra en la gente para que se lleve un tanque y que nos lo regrese igual. Aquí estamos trabajando en valores que creo que se necesitan mucho en la ciudad, una cadena de solidaridad y de amor al prójimo. ¿Ustedes tienen algún centro, diríamos, de bodegaje, de acopio para recibir estos tanques por parte de los padrinos? Y bueno, para recibir también los tanques que sean ya devueltos por parte de las personas que ya los usaron y que son devueltos llenos y que servirán para otra persona. Realmente somos más gestores, no tenemos como un acopio porque como el tanque llega y se va, sí tenemos a unos voluntarios maravillosos, entre ellos una empresa de transporte que tiene una bodega y nos ayuda a tener momentáneamente el tanque y que la gente pueda reclamarlo. En algunos casos hasta hemos ido a encontrar a la gente para que sea más rápido y la misma gente que tiene un tanque puede también ayudar a llevarlo y acercarlo hacia la siguiente persona que lo va a recibir. Muy bien, interesante iniciativa. Para finalizar, por favor, si podemos re repetir en las redes sociales cómo están funcionando ustedes. Claro que sí. Facebook, Banco de Oxígeno Quito, Twitter, Instagram, Banoxígeno Quito. Perfecto, Astrid. Gracias por habernos acompañado en este diálogo. Astrid Garzón, voluntaria del Banco de Oxígeno de la capital de la República. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más.